Vale, ¿me veo? Así me veo, ok. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, ya. Bueno, lo que vimos la clase pasada fueron cantidades conservadas. Y creo que me fui un poquito rápido, entonces vamos a recapitular lo que vimos el miércoles, ¿no? Entonces, habíamos visto que nosotros, toda nuestra información va a estar codificada en esto que se llama Lagrangiano, ¿no? Que bajo algunas condiciones, esto va a ser igual a T, la energía cinética, menos U, nuestro potencial, energía potencial o potencial generalizado, ¿no? En particular, nuestras ecuaciones de movimiento, además, van a ser este operador que me inventé, que es el operador de la ecuación de Lagrange, que es básicamente la derivada respecto al tiempo, la total de la parcial respecto a QI punto, bueno, QN punto, menos la parcial respecto de QN. Todo esto es el operador y he aplicado a Lagrangiano, ¿vale? Estas son nuestras ecuaciones de movimiento. Y esto, en general, lo vamos a igualar a unas QN, que son nuestras fuerzas generalizadas, que vimos que no era más que... perdón, más que el... ¿cómo lo pongo? Vamos a poner así. Más que la fuerza punto la matriz jacobiana, ¿no? Entonces esto es como un vector. Esta es transpuesta. ¿Vale? O sea, básicamente son nuestras fuerzas de siempre, todas aquellas que no hayan incluido ni en la energía potencial, ni en mis constricciones, que son lo que me dan estas coordenadas generalizadas. Y entonces esto en general está igualada esta ecuación a estas fuerzas. Y en el caso más bonito, que es el que vamos a estar trabajando casi siempre, esto es igual a cero, ¿vale? Vimos entonces el caso particular de que cuando mi Lagrangiano no depende explícitamente de una coordenada, de la coordenada enésima, esto era cero, ¿no? La parcial respecto a este QN. Esto quiere decir que aquí en mi ecuación de movimiento, este término sería cero. Entonces lo que tendría es que la parcial, aquí, ¿no? La parcial de Lagrangiano respecto a QN punto, le iba a llamar esto un momento generalizado, PN, y esto iba a ser, en este caso, una constante, ¿vale? Una constante en el tiempo, porque aquí tengo la derivada total respecto al tiempo, de esto igual a cero. ¿Ok? Y dijimos que esto es PN, que otra vez es la parcial respecto a L de QN punto, se iban a llamar nuestros momentos. Le voy a poner otra vez un apellido que se me olvidó la otra vez. Canónico. Generalizado. ¿Vale? Y vimos el ejemplito cuando tenemos un Lagrangiano. Bueno, vimos varios ejemplos. El primero, el de caída libre, bueno, partícula libre, donde nada más tenía la energía cinética. El segundo ejemplo, que era el de, perdón, partícula libre, caída libre, que tenía energía cinética. MGZ le había puesto. Y el tercero, donde tenía una fuerza de tipo central, es decir, tenía aquí la energía cinética menos un potencial conservativo que dependiera de R nada más, ¿vale? Vimos que aquí se conservaba el momento lineal en todas las direcciones. De ahí que a esto le hayamos puesto de esta manera, con un momento. Aquí se conservaba en X y en Y, no en Z, porque tengo una fuerza ya actuando sobre esa dirección. Y si lo veo en coordenadas esféricas, inmediatamente tenía que, voy a escribir este Lagrange, ¿no? ¿Se ve en el video de esta parte? Si no, ahorita lo pongo aquí abajo entonces.
Ah, ok, va, gracias. Entonces, si lo veía en coordenadas esféricas, este era un medio de la masa de r punto al cuadrado más r cuadrado, teta punto al cuadrado más r cuadrado, seno cuadrado de teta phi punto al cuadrado, menos b de r, ¿vale? Entonces, yo veía que aquí directamente tengo dependencia en r, en teta, en r de nuevo, en r punto, teta punto y phi punto, pero no dependía de phi. Eso quiere decir que la parcial de este lagrangiano respecto a phi es cero. Ay, muchas gracias, hijo. Es cero. Y eso significaba que la parcial respecto a L, respecto a phi punto, que es lo que llamamos P phi, iba a ser, que era igual a m r cuadrado seno cuadrado de teta por phi punto, esto iba a ser una constante. Y después de hacer muchas cuentas, vimos que P phi es básicamente nuestro momento angular en su componente z. Entonces, que cada vez que yo tuviera algún tipo de... Ay, de bueno, con esta simetría, con este cambio, con esta variable cíclica en un campo central, la componente perpendicular de mi momento angular a un plano, el plano donde estaba ocurriendo todo el movimiento, era constante, ¿vale? Y después veníamos haciendo la pregunta. ¿Qué pasa si este mismo lagrangiano, el 3, lo escribía pero en coordenadas cartesianas? Entonces, en este caso iba a tener esto de acá. Menos b cuadrada más y cuadrada más z cuadrada raíz, todo eso, ¿vale? Si ¿Sí se escucha el YouTube? ¿Digo? Puede checar. Gracias. Y entonces aquí decíamos que estaba raro, ¿no? Porque es el mismo sistema, distintas coordenadas, pero aquí tengo una cantidad que ya identifiqué como constante y aquí no. Entonces, pues qué pedo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que yo me pregunto. Entonces, aquí di como un salto. Y les dije, voy a ver un teoremita. Este teoremita tenía bastantes hipótesis. Bueno, ya que sabemos cuál es, le voy a poner aquí su nombre. Este teorema. Es el teorema de Noether. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Dijimos, si yo tengo una transformación T, tal que mis coordenadas... Q me las manda unas Q prima. Gracias. Esta T iba a depender de algún parámetro epsilon. Y entonces, si aparte T de epsilon evaluado en epsilon igual a cero, lo que tenía que hacer es que me mandaba estas Qs a las Qs primas, pero que eran igualitas, ¿no? Es decir, cuando yo pagaba este parámetro, tenía la identidad, ¿no? Básicamente lo único que estoy diciendo aquí. Eso. Si además mi lagrangiano
Para hacer la definición.
Gracias.
Sí, o sea, yo sí.
Thank
¿Ya les está haciendo la tarea? No, nos está explicando en términos generales qué quiere decir. Ya les está haciendo la tarea. Pero esas dos curvas, ya se lo van a sustituir. Siempre pasa por estos dos puntos. Ah, y por eso los extremos. Por eso los extremos. Pero por eso si queremos ir por aquí, esta parte se va a hacer. Luego le van a dar un número. Ya lo puedo llegar. Ya lo Gracias.
voy a tener que pensar. Es una calca de la clase, pero con otra derivada. Bueno, ojalá. Bueno, ¿cómo van con la tarea? ¿Ya la leíste? Bien, ya lleva la mitad. ¿Tú cómo vas? ¿Solo tienes esa o tienes también ya de la primera? ¿Alguien ha hecho los de la primera parte? Es integrar por partes. Bueno, les voy a dejar hasta ahí por si lo quieren quitar. Y vale, pues ya si quieren vamos a comenzar. Y ahora sí, ya que vimos, digamos, en general vimos cuando teníamos momentos conservados, vimos cómo encontrar constantes en el tiempo, dada alguna simetría, que era el teorema de Noether. Y ahora lo que nos va a interesar es ver qué pasa si tengo una simetría temporal. Es decir, qué pasa si mi lagrangiano, que en general es una función de Q punto y de T, no depende de T. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa justamente que la parcial de L respecto del tiempo es igual a cero. ¿Vale? Eso otra vez significa que T no depende explícitamente del tiempo. ¿Ok? En este caso, si yo calculo su derivada total respecto al tiempo, va a ser la parcial de las Qs por las Qs respecto al tiempo, más la parcial de L de las Q punto por las Q punto respecto al tiempo. Todo esto para cada una de las coordenadas, de las 3n menos l coordenadas que tenga, ¿no? Para un sistema de n partículas con l construcciones holonómicas, más la parcial de l respecto al tiempo. Pero esto es cero si l no depende del tiempo, ¿vale? Explícitamente. Y entonces vamos a recordar nuestra ecuación doble Lagrange. Estoy suponiendo otra vez que todas mis fuerzas generalizadas ya están metidas en mi potencial o en mis constricciones. ¿Vale? Entonces yo tranquilamente puedo hacer esto. ¿Alguna duda de eso? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Y entonces vamos a sustituir lo siguiente. Aquí está la parcial de L respecto de Q punto, que es esto de acá. Entonces lo voy a poner esto acá. Esto quiere decir que la parcial, la total de L respecto al tiempo va a ser la derivada respecto al tiempo de la parcial de L respecto de Q punto por la derivada de Q punto respecto del tiempo más la parcial de L respecto de Q punto por la derivada respecto al... perdón, lo voy a poner así. ¿Vale? Lo mismo. Solo derivé respecto al tiempo. Entonces esta es Q punto más la derivada respecto al tiempo de Q punto, ¿vale? Ahora voy a identificar esto con un valor A. Bueno, no vamos a hacerlo bien. Esto es P, ¿no? Este es el momento canónico. Esto es P, es el momento canónico. Y aquí tengo Q y tengo Q. Entonces, ¿se dan cuenta? Tengo que esto va a ser igual a la suma de I, sobre I, perdón, de PI punto por QI punto más P por QI punto punto. Bueno, no me gustó esto. Bueno, esto sí lo vas a hacer con P y esta vez te va a ser una función A, si quieren, ¿no? Entonces, si dan cuenta, a lo mejor así. Aquí tengo la derivada de P por A, más P por la derivada de A, aquí arribita. ¿Esto es igual a cuánto? ¿Sí lo ven? O sea, tengo la derivada de una por otra, más la derivada, la primera, por la derivada de la otra. Entonces es una derivada de un producto, ¿vale? Entonces ahora sí ya lo voy a poner con P. La derivada es un operador lineal, entonces sale de la suma. La voy a poner hasta afuera. Entonces va a ser la suma de I sobre I de PI por QI punto.
¿Vale? Y una vez más, esto va a ser igual a la derivada total respecto al tiempo en nuestro lagrangiano. Va a pasar esto de este lado. Se va a tener la derivada respecto al tiempo de pi por qi punto menos, ya fuera de esta suma, de lagrangiano, porque otra vez eso es una operadora lineal, y esto va a ser igual a cero. ¿Qué podemos decir de esto de aquí? Hint, la clase se llama cantidades conservadas. Esta es una constante en el tiempo. Esta constante, de todos modos, a pesar de que es una función constante, pero es una función que depende de Q y de P, ¿no? ¿Sí? O sea, las X y las Y van a tener, o sea, justamente esta es una función de X y de Y. Pero las únicas que cumplen esto, el conjunto de X y Y que cumple esto, son un círculo. Entonces es una función de X o de Y, pero que está determinada solamente por esta parte geométrica. ¿Vale? Entonces lo mismo ocurre con esto de acá, ¿no? Voy a tener una superficie ahí en un espacio que esté por ahí volando. Y solamente los puntos de esta superficie van a coincidir cuando estén constantes en el tiempo. ¿Vale? Porque es una constante respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, a esta constante, bueno, a esta función, le voy a llamar h. Y esto va a ser igual a pi por qi punto menos el lagrangiano. Y esta es una cantidad constante en el tiempo, si la parcial de L respecto al tiempo es igual a 0. Esto de aquí es lo que nosotros vamos a conocer como el hamiltoniano. ¿Vale? Y aparece naturalmente si nuestro sistema, nuestro lagrangiano, no depende explícitamente del tiempo. ¿Vale? Ahora, aquí lo que estoy teniendo es algún tipo de simetría temporal. Y yo les dije que cuando pasaba eso, bueno, no, en verdad fue Daniel. Daniel, pues es que si no se enoja, si no le digo eso. Entonces, Daniel fue el que me dijo, ah, pues si no depende del tiempo de mi sistema, la energía se conserva. Y yo les estoy diciendo que no, que es el hamiltoniano. Entonces la pregunta sería, ¿el hamiltoniano depende de la energía? Perdón, ¿el hamiltoniano es la energía entonces? Entonces, Camila dice que sí. Tú dices que sí. Ajá, pero también el trabajo tiene unidades de energía, ¿no? Pero también el trabajo. Es más, el momento angular tiene unidades de energía también, ¿no? Ah, no, tiene unidades de acción. No, nada, estoy debrayando. Bueno, ¿y qué me dan si no es la energía? ¿Qué gano yo? Vamos a ver en qué casos el hamiltoniano sí es la energía, ¿va? Pero en general, este es el hamiltoniano. Es una función que yo me estoy inventando, porque no necesariamente esto tiene que ser la energía. El hamiltoniano sería la energía si esto fuese T más B. Pero si no, pues no. Y aquí no se ve explícito que lo sea. Es más, tan no se ve que siempre lo pongo y ahora no lo puse. Siempre en todas las clases digo, ah, sí, entonces bajo algunas condiciones esto se cumple. Pero ahora no. No lo usé, no es necesario hasta ahorita, ¿vale? Entonces, no necesariamente mi hamiltoniano va a ser la energía. Porque
pero no lo estoy empleando. O sea, no hay ninguna razón por la cual no necesite esa condición, pues. Puede estar ahí. Pues no, que sea otra. ¿Vale? O sea, hasta ahorita no hemos empleado que esto es la noche. Vamos a ver si se hace. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Si el lagrangiano es T menos B, aquí está. Vamos a pedir lo siguiente. Una, nosotros habíamos visto que T iba a ser, déjenme ver si me acuerdo bien. Creo, bueno, sí, o sea, sí es. Bueno, ajá, sabes que es un medio de la suma de MI por QI punto al cuadrado, en general. Pero tenemos una expresión más completa, ¿no? Déjenme checar. Esto lo vimos cuando vimos cálculo de variaciones. No es cierto. Ecuaciones de Lagrange, creo que están aquí. Es que quiero ver cuál es la expresión que puse de T. Explícita. No, sí salía así solita. Va. Sí, perdón, pensé que tenía más términos por ahí metidos. Bueno, entonces vimos que T era de esta forma. Esto quiere decir, al final de cuentas, que T es proporcional a QI punto al cuadrado, ¿vale? Lo único que me interesa ahorita. Esto tiene un nombre especial. Esto significa que T es una función homogénea de grado 2. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una función f, la que sea, que dependa de q1, q2, q bla bla bla, hasta q3 n menos l, por ejemplo, estas q no son las mismas que estas, pueden ser otras. Pues, o sea, esto es. Ya. No voy a cambiar nombre porque ya vi que me vieron feo. x1, x2, bla bla bla, xn, ¿vale? Si esta es tal que si yo multiplico estos cada uno por una lambda, y esto va a ser igual a f de x1, x2, x, bla, 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 las que sean por allá afuera, por lambda m, significa que tengo una función homogénea de grado m. Es decir, que si yo a todo mi sistema lo escalo, muchas gracias, lo escalo, me va a sacar un término con esta potencia. ¿Vale? Es como si fuese un volumen, por ejemplo. ¿Ahí las x son las de xm? Son x otras, las que sean. Este ya es como en general. Esto ya no tiene que ver con nuestro sistema físico. Esto es como una definición. Si quieres hasta n. Ah, sí. Si quieres aquí. Si quieres ponle 3. Si yo lo multiplico, o sea, si yo escalo mi sistema en todas las direcciones, al final esto me va a sacar un lambda a la m. Esto quiere decir que es el grado en el que estoy creciendo mi sistema. La energía cinética justamente es una función homogénea de grado 2, porque si yo cambio q por lambda q, me va a sacar un lambda al cuadrado. ¿Vale? Eso es lo único importante que necesitamos. ¿Cómo? Porque crece igual en todas las direcciones. Ajá. ¿Vale? Y entonces, en general, la energía cinética, pues depende. Ya está, ¿no? Aquí está alfa y depende de m y del 2 que. Pero lo único importante es que depende como q punto al cuadrado. En cada una de las cosas, ¿vale? Y entonces, ahora sí vamos a suponer que b, ojo, es una función que depende de las q. Nada más que quiere decir esto que tengo un sistema conservativo. ¿Vale? Es decir, a todos los tiempos se ve igual. ¿Ok? Y entonces, las ecuaciones doble Lagrange. Espérenme. Perdón, bueno. Los momentos. El PI, sabemos que es la parcial de L respecto de QI punto.
Mi potencial no depende del QI punto. Entonces esto es cero, ¿no? Y ahora esta es una función homogénea de... O sea, esto lo puedo escribir de esta forma. Es una función homogénea de grado 2. Entonces lo único que hace esto es que me saca un 2. Me va a poner aquí una lambda. Y, perdón, la suma sobre el alfa i por QI punto por delta... Le voy a poner J, delta y J. ¿Vale? Y entonces esto únicamente para cada una de mis coordenadas va a ser 2 alfa i por QI. La delta de Kronecker. QI punto. Aquí estoy operando sobre J. Mi suma sobre I. Entonces mi delta va a ser IJ. Me mata la suma y me queda este de acá. Y entonces calculemos el hamiltoniano. El hamiltoniano entonces va a ser la suma sobre los PI, pero los PI son dos veces alfa I, Q y punto, por Q punto, menos el lagrangiano. Pero esto es dos veces la energía cinética. ¿Lo ven? Saco el 2 de la suma, pues va a tener la suma de alfa i por qi, pues va a ser qi punto. De la derivada. Aquí. ¿Vale? Entonces agarré esto, lo derivé, me dio esto de acá para cada uno de los términos, después lo meto en la suma. La suma estoy metiendo los pi y los qi punto. Los pi son estos de acá, saco el 2, lo pongo aquí afuera de la suma. Este se queda dentro, este se queda dentro y aquí tengo uno igualito. Entonces, cuando lo multiplico me va a dar un cuadrado. Y ahora sí, esto de acá es esto de acá. ¿Vale? Entonces, menos el lagrangiano. Y entonces estoy diciendo que mi hamiltoniano es dos veces la energía cinética menos el lagrangiano. Pero el lagrangiano es T menos B. Entonces tengo 2T menos T más B. Esto es T más B. Entonces, bajo esas condiciones, mi hamiltoniano coincide con la energía. Pero en general no. Sí, porque esto se podrá complicar más. Y ahí puede haber sistemas... como complicado, cuando vimos el péndulo, ¿cuál fue el ejemplo que vimos el semestre pasado que no era de grado 2? Ah, o sea, ¿sí? Sí, no siempre, pero para sistemas súper raros. Pero, creo que más bien lo que pasa, perdón, lo que pasa es que tiene términos lineales además. Entonces ahí ya no es de grado 2. Pues nada, al hamiltoniano nada. Ya al hamiltoniano no es la energía. No. No, porque ya no cumple con ser una función de grado 2. No, al hamiltoniano no le pasa nada. Bueno, o sea, ya no es la energía, pero no le pasa nada, pues sigue siendo el hamiltoniano. O sea, puede ser que tiene que cumplir esto de acá. Tenemos que tener un sistema conservativo. Y el lagrangiano no puede depender del tiempo. Bajo esas tres condiciones, es que el hamiltoniano es la energía. Y en particular, como... A ver, aquí hay dos temas, ¿no? Una, si mi lagrangiano no depende del tiempo explícitamente, muchas gracias. Si mi lagrangiano no depende del tiempo explícitamente, mi hamiltoniano, la función que estoy definiendo como el hamiltoniano, es una cantidad conservada. Ahora, de forma independiente... Si mi lagrangiano es de un sistema conservativo y mi energía cinética es una función homogénea de grado 2, el hamiltoniano que definí acá es la energía. Si mi lagrangiano depende del tiempo y se cumple esto de acá, entonces lo único que pasa es que el hamiltoniano sigue siendo la energía, pero ya no es una cantidad conservada. Si se cumplen las tres condiciones, mi hamiltoniano es la energía y la energía es una cantidad conservada. ¿Vale? Ahora.
Entonces, bueno, varias anotaciones. Esto, porque va a ser muy usual que la gente diga que H es igual a E. Y nosotros vimos que eso es cierto bajo algunas condiciones. Estas de acá. ¿Vale? Entonces, lo que estamos viendo es que bajo ciertas condiciones, bajo ciertos criterios, bajo cierto tipo de coordenadas, esto es cierto. Esto significa que, ya en un lenguaje un poquito más grande, muchas gracias. Diego, pásate para allá. Entonces, el hamiltoniano en realidad no es que sea la energía, sino que la energía es un valor propio de nuestro sistema. ¿Vale? ¿Así se acuerdan cuando vieron vectores propios en geometría analítica, que movíamos las cosas, pero que había algo que se quedaba igual? Eso es lo mismo que aplica para el hamiltoniano y la energía. ¿Vale? Es un posible valor de los que puede tomar mi hamiltoniano. Pero mi hamiltoniano en realidad es otra cosa. Es esto de acá. Ahora se relaciona con el lagrangiano. Vamos a ver cómo en las siguientes clases. Ok. Potencial, cinética, energía del sistema. Ok, ¿no? Bueno, entonces aquí nosotros podemos decir que T, como ante cualquier cambio T no depende de... Perdón, mi Lagrange. Si yo cambio T, no le va a pasar nada. Entonces aquí nada más estamos mencionando que T es una variable cíclica. Como lo fue phi cuando vimos el problema de campo central, ¿vale? T es una variable cíclica. Entonces cuando tengo una variable cíclica, el hamiltoniano es la cantidad que se conserva. Ahora, ¿qué es el hamiltoniano? Ya vimos que a veces es la energía, pero más bien la energía es un posible valor que toma el hamiltoniano. En general... El hamiltoniano es básicamente, o una forma muy semejante, ya llegó Bruno, de nuestra función de estado. Es decir, así como él era una función de estado, que definía mi sistema físico, el hamiltoniano también es una función de estado, que también describe mi sistema físico. Pero entonces, ¿por qué si tengo una función de estado? Estoy poniendo esto de acá. No sé si se acuerdan de sus clases de termo. Pero ya vieron esto, ¿no? ¿Ya saben cómo se llama esto o no? ¿Qué están viendo en termo ahorita? Antes todavía no lo ven. Bueno, esto de aquí tiene nombre. Esto de aquí se llama una transformada de Legendre. Esta es una operación que yo voy a hacer a mi lagrangiano para transformarlo en otra función. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues le estoy diciendo que las dos son funciones de estado. Entonces, las dos me están describiendo mi mismo sistema físico. Entonces, lo que estoy haciendo cuando yo calculo, cuando yo empiezo a trabajar con mi hamiltoniano, es tener la misma información, pero que me la presente de otra forma. En particular, me va a presentar con esta suma de P por Q punto menos el Lagrange, ¿vale? Entonces, voy a borrar esto de aquí. Y no sé, bueno, esto tiene nombre, son transformadas de Legendre. ¿Qué otras transformadas han escuchado, conocen, les han contado? Transformada de Fourier, por ejemplo. La transformada de Fourier usualmente es una F. ¿Y qué hace la transformada? ¿Saben cuál es la transformada de Fourier de alguna función? La transformada de Fourier agarra una función que depende, por ejemplo, del tiempo. Y es una integral que va de menos infinito a infinito de f de t por e a la i 2pi f por t de t. Entonces, esto al final de cuentas le voy a poner omega. Omega de t, esto al final de cuentas es una función g
que depende de omega. Existe su inversa, ¿no? La transformada inversa de Fourier agarra a esa función g de omega y le hace la integral de menos infinito a infinito de g de omega por e a la menos i omega t entre 2 pi de omega. Esto, salud, me va a dar una función que depende del tiempo, pero como es la inversa, me tiene que dar la original. ¿Vale? Ahora, bueno, estas son sus expresiones, pero ¿qué me está dando esta cosa? ¿Por qué a la gente le interesa calcular transformadas de Fourier? ¿Por qué a la gente le interesa calcular transformadas de Fourier? ¿Cuál es como la aplicación que más una aplicación que utilizan para que utilizan toda su vida de las transformadas de Fourier? ¿Los qué? ¿De qué? No te escuché. Por ejemplo, ok, sí, sí, es un método para resolver integrales, perdón, ecuaciones diferenciales. ¿Pero qué más? ¿Qué es lo que hace? O sea, justo, esa es una aplicación, bueno, pero ¿qué es lo que está de fondo de las transformadas de Fourier? La transformada de Fourier descompone una función en sus componentes armónicos. Senos y cosenos, y en particular utilicé la exponencial, que es lo mismo. ¿Qué significa eso? Si yo tengo una función... Bueno, otra pregunta. ¿Cuándo me resulta útil utilizar la transformada de Fourier de alguna función? En general, digo, cualquier función lo puedo descomponer de esta forma, pero en general, lo más conveniente es cuando tengo funciones armónicas, funciones que se repiten en el tiempo de forma indefinida. El ejemplo más sencillo, un seno y un coseno. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que esto, por ejemplo, es coseno de omega t, si quieren, ¿no? Una omega. Omega cero le voy a poner. ¿Cuál es la transformada de Fourier de esta de acá? ¿Saben? Si no saben, está bien, no espero, o sea, no lo han visto. ¿Sabe? Ay, pero lo ve súper chafa, ¿no? Es una delta, pero no, son dos. Una delta centrada en omega menos omega cero, y una delta centrada en omega más omega cero, ¿vale? ¿Qué ven ustedes aquí y acá? Me está dando la frecuencia de esto, ¿vale? Entonces lo que hace la transformada de Fourier es, si bien es verdad que me transforma una función en sus componentes, bueno, que me transforma, ¿cómo lo dijiste? Me da una representación de esta función en sus componentes de senos y cosenos. Cuando yo calculo, eso más bien son los coeficientes de Fourier de la serie, cuando yo hago la transformada es como la generalización, y lo que me está dando es justamente las frecuencias en lo que esto está oscilando. Y si las frecuencias en las que yo puedo escribir esto como una combinación lineal de senos y cosenos. Esto quiere decir que si yo me agarro esto de acá y